El programa Patio Saludable es una política definida por el Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional de Nicaragua, destinado a familias de la ciudad y sus alrededores que están en situación de pobreza y no tienen acceso a una adecuada alimentación. El objetivo principal de Patio Saludable es desarrollar una serie de prácticas productivas de bajo costo, fácilmente replicables en pequeñas áreas de patio, que de forma económica contribuyan a lograr que las familias más pobres y vulnerables tengan de forma continua disponibilidad de alimentos sanos y mejoren su nutrición. Dentro del programa tenemos tres tipos de protagonistas. Los protagonistas directos, que son los protagonistas o las familias, y los otros protagonistas, que son los que dan el acompañamiento, como son los jóvenes y los técnicos de las delegaciones del Ministerio de Economía Familiar y, por ende, del Patio Saludable. Patio Saludable forma parte de las políticas públicas socioproductivas que impulsa el gobierno de Nicaragua, como Crisol y Bono Productivo Alimentario, que se centran en la economía familiar y el protagonismo de diversos actores. Bueno, primeramente, nosotros fuimos beneficiadas con el bono productivo, ¿ya? A raíz de las capacitaciones que hemos recibido por medio del bono, nació la idea de poner en nuestros hogares un patio saludable. Y la gente se motivó de una manera muy grande, que hasta a mí misma me entusiasmó, que eran 7, 8 de la noche y andábamos trabajando con cada una de ellas. Antes queríamos tener nuestro huerto, solo pensábamos que se podía hacer en tierras grandes y no en nuestros hogares. Pero ahora hemos descubierto bastante que la verdad que aunque sea en un tuquito de nuestro hogar, se puede cosechar el tomate, la cebolla, la chiltoma para salir adelante. Hasta para la enfermedad es bueno, porque si estamos enfermos, entonces, y nosotros nos dedicamos a sembrar plantas, podemos salir adelante. Algún problema que tengamos, nosotras, nos ayuda. Bueno, lo importante de la familia es para garantizar una seguridad alimentaria saludable a la familia y que sepamos aprovechar los recursos y medios disponibles en nuestra parcela y no venir a caer al mercado a comprar productos que no sabemos la procedencia, ni cómo se cultiva, ni de dónde viene. Pues si lo cultivamos en la casa, sabemos qué es lo que vamos a consumir porque estamos cultivándolo con cosas orgánicas. Además de las y los protagonistas directos de Patio Saludable, están los jóvenes ambientalistas que con mucha energía y disposición comparten sus conocimientos y llevan el mensaje a la comunidad. En el caso de Patio Saludable, el Movimiento Ambientalista Guarda Barranco tiene participación total desde la elaboración pues, de los recipientes donde se siembran o se plantan las semillas que van pues, a servir para el patio, utilizando siempre lo que consideramos basura o desechos sólidos. Como parte pues, de nuestra conciencia ambiental está el reutilizar, el reciclar. Bueno, los jóvenes participan en la jornada. ¿Por qué? Porque ellos lo que promovemos primero es conciencia, disposición y que les guste. Por ejemplo, hoy andan jóvenes que son de los movimientos brigadistas y andan jóvenes ambientalistas. Y hay municipios donde nuestro eslabón del técnico en el territorio son los compañeros jóvenes del territorio y los brigadistas del municipio. El gobierno cuenta con 17 centros de desarrollo y adopción de tecnología a nivel nacional en las cabeceras departamentales, incluyendo la costa caribe nicaragüense. En estos espacios, los protagonistas se capacitan en las diversas técnicas productivas y obtienen plantas para establecer sus patios. Dentro de este centro, nosotros desarrollamos para la familia 6 tipos de capacitación. La primera es adecuación ambiental de la vivienda, que la vivienda de la familia cumpla con un parámetro de limpieza, si hay desechos sólidos se puedan recuperar para establecer cultivos y vivir bajo la metodología de vivir limpio, bonito y saludable. El segundo tema viene en lo que es la reutilización de desechos sólidos. Por ejemplo, si tenemos una llanta, cortarla, adecuarla y que nos sirva como un lugar donde se puede establecer una hortaliza o un cultivo, ¿verdad? Asimismo, también después tenemos lo que es la preparación de suelo y sustrato. ¿Por qué preparación de suelo? Porque sabemos que esa es la base fundamental para el crecimiento de cada planta.
Nosotros venimos y organizamos que el suelo tenga el nutriente necesario para desarrollar la planta y para que ella crezca y pueda dar el fruto sano y saludable a las familias protagonistas. Asimismo, tenemos el manejo agroecológico de plagas y enfermedades, que es más que todo el manejo que se le va a dar a la hortaliza en su ciclo de cultivo, pero meramente orgánico, para que todos los cultivos que nosotros cultivemos y los cosechemos de manera sana y saludable y que vaya asimismo a la dieta. Y por último, tenemos lo que es la producción artesanal de semillas, que nosotros desde nuestros patios tengamos la disponibilidad de sacar de nuestro fruto nuestra propia semilla y así el programa sea autosostenible. Nos han enseñado en las escuelas de campo cómo preparar nuestra tierra, cómo hacer el preparativo de suelo y cómo hacer los biofertilizantes, que todo eso nos ayuda a nuestras plantas para nutrirlas, para protegerlas de las plagas. En esas partes, bueno, nos han ayudado los técnicos de campo. Un ejemplo de tecnologías simples y replicables aplicadas a los patios saludables para la captación de agua y sistemas de riego eficientes son los boterriego. La botella y un pedazo de madera. Luego proyectamos este pequeño palito que nos va a servir como boterito. Y decíamos que vamos a ubicarlo de adentro hacia afuera. Luego venimos, ubicamos la botella. El siguiente paso sería la instalación de él mismo. Por lo tanto, decíamos, nos hacíamos valer de esta botella, esta estaca, que nos va a servir como sostén. La ubicamos cerquita de la planta, donde pueda caber la gotita. Luego venimos, ubicamos la botella en el porta gotero. Para esto es importante ponerle cobertura. ¿De dónde encontramos la cobertura? La cobertura podemos utilizarla de las malezas que cortamos, que sacamos de nuestro huerto. Las acciones de promoción, capacitación y asistencia recibida por diversos protagonistas han contribuido a la fecha al establecimiento de más de 200.000 huertos que benefician alrededor de 212.624 familias. Y hoy en día no solamente se cultiva en el patio de las casas, sino en otros lugares, como nos cuenta Karen García. Nosotros como Casa Materna hacemos de nuestro huerto parte de la vida de cada una de las embarazadas que pasa por esta Casa Materna. La incluimos en un trabajo durante lo que es por las tardes, instando a las mujeres de que ellas vean de que cómo se consumen las cosas naturales sembradas por ellas mismas aquí en lo que es Casa Materna. Porque hemos tenido bastante cosecha en lo que es zanahoria, obtuvimos lo que es un quintal. En lo que es zona granadilla es nuestra cuarta cosecha, sí, y hemos obtenido en cada cosecha 25 granadillas. Igual en lo que es la cebolla, o sea, son cosas que las mujeres siembran y ellas mismas las consumen aquí en Casa Materna. Dentro del mismo programa, nosotros le brindamos asistencia técnica y establecimiento de patio a los CDI o los Centros de Desarrollo Infantil, a los que son las casas del adulto mayor, los que son los huertos escolares. Todo esto obviamente adecuado a un sistema de acuerdo a la conveniencia de cada protagonista. También algunas protagonistas como doña María Concepción hoy en día cuentan con su huerto modelo, del cual se siente muy orgullosa, pues le ha permitido mejorar su alimentación y su ingreso familiar y ha inspirado a otras familias de la comunidad. Los beneficios que hemos tenido nosotros en nuestros hogares de que ya una chiltoma, una cebolla o tomate ya no la vamos a comprar a la venta. Eso que íbamos a comprar ya no lo sacamos de nuestro bolsillo, es un ingreso a nuestro hogar. También nosotros hacemos decoraciones de llantas, como pudieron ver tenemos llantas, ¿verdad? Y eso nosotros nos ha tocado un ingreso a nuestro hogar, porque cada llanta se vende por 100 Córdoba. Y con planta vale 150, ya con una planta, con una hierbabuena, ya sea espinaca, tomate, según lo que quiera la clienta. Nosotros lo llevamos, también se produce lombrihumo. El lombrihumo también, ¿verdad?, nosotros lo vendemos por libra, a 1.50 la libra.
Vendemos también lo que es todas las plantas ornamentales, flores, medicinales, y de ahí es un ingreso para nuestro hogar. Antes yo, en mi personalmente, no me apoyaba mi familia. Me decían, estás loca, estás ocupando espacio. No les gustaba. Ahora ya ellos no me dicen nada, sino que más bien me apoyan. Cada día se fortalece más y se extiende el programa solidario Patio Saludable. Con la creación de la red de promotoras comunitarias, se espera que más protagonistas se sumen a este esfuerzo de combate a la pobreza. No es necesario tener una gran hectárea para trabajarla, sino tener un espacio pequeño donde podamos trabajar y convivir con el medio ambiente. Mi consejo sería de que nos dediquemos más a lo que son las cosas naturales, porque si nosotros sembramos y adquirimos nuestros propios frutos, son cosas que no llevan químicos. El mensaje que enviamos siempre es conocer un poco más de qué es el programa Patio Saludable e implementarlo en nuestras casas para asegurar así desde nuestro patio, en nuestra casa, en nuestro hogar, una alimentación sana para poder cambiar esos hábitos alimenticios que han venido a perjudicarnos tanto en la salud como en la economía de nuestra familia.